Hola, buenos días. Yo soy Mireia Areu, soy optometrista del Instituto Clínico de Institut Clínic Oftalmología del Hospital Clínico de Barcelona. Hola, yo soy Jorge, el doctor Jorge Peraza, especialista en córnea y superficie ocular, también del de ICOF del Hospital Clínic de Barcelona. Y hoy vamos a estar hablando, eh, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, de eh, efectos refractivos, eh, de cómo puede o no afectarnos eh, el uso de pantallas y, y podéis hacer todas las preguntas que, que queráis. Empezaremos resolviendo las, las preguntas que han ido llegando al, a lo largo de esta semana a través del portal eh, Clinic e intentaremos, si tenemos tiempo, pues también resolver si va entrando alguna pregunta en directo. Bueno, pues si te parece, doctor, empezamos. Eh, Venga. Luz, por ejemplo, nos pregunta si se pueden desarrollar ah, la miopía y la hipermetropía eh, a la vez. ¿vale? En este caso, pues contesto que no, no se pueden eh, desarrollar a la vez, la miopía y la hipermetropía son conceptos totalmente contrarios, ¿vale? eh, la miopía se da porque el ojo es más largo de lo normal y las imágenes se enfocan delante, la hipermetropía es lo contrario, el ojo es más corto y las imágenes se forman por detrás. sí que es verdad que cabe eh, distinguir la diferencia entre la hipermetropía y la presbicia, ¿de acuerdo?, la presbicia es dado a, a la edad. El ojo ya no acomoda, ya no trabaja como antes y en este caso sí que se puede dar miopía y presbicia o hipermetropía y presbicia, vale. Pero nunca la miopía y la hipermetropía a la vez, vale. También Marta, doctor, nos pregunta si la miopía es genética. Bueno, a ver, la miopía, eh, como muchas de las enfermedades oculares, tiene, tiene un componente genético. Eh, pero es verdad que está muy influenciada por, por eh, factores ambientales. Eh, con el desarrollo de la, del mapeo eh, genético eh, del genoma humano, se han identificado una serie de genes, casi 200 genes, que influyen en padecer o no padecer miopía. Pero estos genes eh, tienen muy poca influencia, o sea, se tienen que juntar muchos eh, factores genéticos para que el individuo lo desarrolle. Eh, es verdad que no solo es, esa secuencia genética no solo determina la miopía, hay también factores epigenéticos que no se, no se trata de, esos, eh, de esa mutación que puede aparecer en un gen eh, u otro, sino de conformación del, del ADN y por tanto en expresión de proteínas que genera una cascada eh, de señales que hacen que la esclera, que es la parte blanca eh, que tenemos en el ojo, se haga un poco más laxa y por tanto... El ojo se haga eh, un poco más grande o la córnea un poco más curva o menos curva. Eh, y después, eh, sí se ha visto, eh, sobre todo en países muy industrializados, que eh, el aumento del uso de las pantallas, eh, el nivel escolar alto se asocia por ese exceso de, de uso de la visión cercana a, a un aumento de la, de la miopía. Pero, eh, tenemos que tener en cuenta que es, es una relación de las dos cosas. Una predisposición genética, pacientes con estos genes, pues hasta el 40% de estos pacientes pueden tener miopía, pero se tiene que asociar el componente eh, ambiental también. Muy bien. Bueno, nos preguntan también pues, cómo funciona el astigmatismo y cómo se corrige. Si te parece, lo miramos en, bueno, la, maqueta. en la maqueta, que nos va muy bien la maqueta. Eh, el astigmatismo eh, en sí es debido a, básicamente a la curvatura de la córnea, ¿vale? en condiciones normales cuando un paciente no tiene astigmatismo la córnea, que es la ventanita que tenemos delante del, del, del ojo, es totalmente esférica, quiere decir que tiene el mismo radio de curvatura en las diferentes ejes, entonces en el, en el caso del astigmatismo la curvatura es diferente en, en diferentes meridianos, lo que hace que la imagen en función del meridiano por donde entre el haz de luz, se enfoque en distintas partes de la retina. ¿vale? Esto nos provoca eh, una distorsión de la imagen. Podemos decir que de un punto se ve como una línea, porque la imagen no se enfoca en un solo punto, sino que se enfoca en diversos puntos. Eh, esto pues, nos puede provocar esta distorsión, sobre todo pues, a lo mejor en letras que son más redonditas, más redondeadas, pues es donde el estigmatismo nos, nos puede provocar perdón, más, más dificultad de visión. ¿vale? ¿Y cómo se corrige? Pues se puede corregir tanto con gafas, con lentes. Con lentes de contacto también se puede corregir. Evidentemente el ojo tiene que ser un ojo candidato, de acuerdo. No todas las, las lentes de contacto van bien para todos los astigmatismos y si me, no me corriges, pues también con cirugía también se puede corregir. Evidentemente siempre los ojos tienen que ser candidatos para poder hacer cualquier claro. tipo de cirugía, incluso adaptación de lentes de contacto. Sí. Sí, sí, toda la razón. O sea, la parte quirúrgica hablaremos después en otras preguntas que nos han hecho, pero la modificación de la anatomía del ojo nos permite corregir estos defectos, ¿vale? tanto con cirugía extracular como cirugía intracular. Ya hablaremos en las siguientes preguntas de ello. <laughs> bueno. La gente también tiene muchas dudas también sobre las causas de la miopía. Ramón, por ejemplo, nos pregunta que en la actualidad han aumentado los trabajos con ordenadores en que se ha de fijar la vista a una corta distancia, tal como has dicho anteriormente. Sí. Y nos pregunta si el cuerpo se puede acostumbrar o siempre aparece la miopía. Eh, también juntaría esta pregunta con Raúl, que dijo, me empeoró la miopía al estar tres años en un trabajo de oficina y a partir de entonces he recuperado grados de miopía y veo mejor. Suele pasar, la miopía puede mejorar. Bueno, eh, es súper interesante la pregunta que, hace, bueno, que hacen los dos, tanto Raúl como, como Ramón. Eh, ¿Qué te parece si contesto la de Raúl y tú perfecto. la de Ramón? <laughs> bueno, Raúl, a, eh, a mí me gustaría saber qué edad tienes. Eh, si estás allí viéndonos, por favor, escríbenos, porque cambia un poco eh, el ojo eh, a lo largo de la vida. Probablemente lo que, te ha, lo que te ha estado pasando es que si tenías una miopía y a, si estás rondando los 40 años eh, ya empiezas a tener vista cansada o presbicia, pues la manera en que el ojo puede eh, um, enfocar eh, va cambiando, es algo dinámico a lo largo del tiempo. Y probablemente eh, esa, esa pérdida de la capacidad acomodativa que tiene tu cristalino, que se pone como más grueso o más fino, hace que. En un momento progresase la miopía y después notases que eh, eh, necesitabas eh, menos corrección. Y es por eso, porque el cristalino, a lo largo de la edad, se va modificando en cuanto a curvatura y en cuanto a la tensión que hace el músculo ciliar, que es el que permite el, el enfoque. Y ese cambio de sube y baja. se debe se debe sobre toda la presbicia. Seguramente estará sobre los treinta y tanto, cuarenta 40, 40 años. Es verdad que los miopes tienen. No, no, no todo es malo en, lo, en los miopes, aquí no. tengo una. No. Porque la presbicia eh, se retrasa un poquito en los miopes y, 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 por tanto, yo, por ejemplo, que soy hipermétrope, pues ya me lo empiezo a notar porque estoy sobre, sobre los 40. Estarás como yo. Bueno, algo bueno tenemos que tener los miopes, eso ¿no? Es, sí. eso es. Bueno, las dudas que tenéis sobre si, por ejemplo, Juan también nos pregunta que si es cierto que si pasas muchas horas estudiando aumenta la miopía. Va todo un poquito relacionado en lo que mismo acaba de explicar ahora el doctor. No siempre aparece una miopía si estamos muchas horas, pero sí que es un factor predisponente a que te aumente esta miopía. De acuerdo, Estamos pidiendo a nuestro ojo que haga un trabajo en visión cercana al cual nuestro ojo no está preparado. Nuestro ojo está preparado para una visión lejana. Entonces sí que es verdad que poco a poco nuestro ojo posiblemente vaya cambiando con la evolución, ¿vale? pero eh, porque tendremos que empezar a adaptarnos. A, a una visión más cercana y no tan lejana por eso el ojo pues, se miopiza porque le interesa ver más de cerca que de lejos que es en el caso pues, eh, de los miopes ¿vale? Marcos por ejemplo preguntaba eh, que por qué cuando va a la revisión oftalmológica eh, le piden ir tres días sin lentillas ver, eh, cada vez más la gente usa lentes de contacto es verdad que hay diferentes tipos pero para nosotros los oftalmólogos y para las optometristas para hacer una medición correcta de las dioptrías, necesitamos que la córnea esté en su estado natural y es verdad que, sobre todo, eh, las lentes rígidas eh, las lentes rígidas pueden modificar esa curvatura y por tanto nosotros en la consulta tener una eh, lectura errónea de las dioptrías que tienes entonces, por eso pedimos, eh, de forma genérica es verdad que con las lentes de contacto de hidrogel de silicona, las blandas pasa menos, pero de forma genérica lo pedimos para, para graduar exactamente la, la, la visión. Por eso hacemos esa, esa solicitud. Hmm. También, doctor, hay varias preguntas que nos dicen que, bueno, que tengo 25 años o tengo 50 años y me sigue aumentando la miopía. Cuando me dijeron que la miopía pararía, que esto sí es normal, es verdad que hay gente que le pasa también que tiene una miopía bastante alta. Hmm. Y si es normal que pueda seguir subiendo la miopía, aunque te hayan dicho que de pequeño, que en un momento pues pararía. Ah. A ver, la miopía eh, es una enfermedad que si tenemos, tenemos que hacer como dos grandes grupos. Hay una miopía que normalmente se suele estabilizar en la segunda década de la vida. Esta miopía pues eh, en ese momento eh, deja de avanzar, el ojo deja de crecer y por tanto la graduación se estabiliza. Y hay otra miopía, eh, que es una miopía degenerativa, en la que la esclera, que es la parte blanca del ojo, se va adelgazando progresivamente. Y por tanto es como si el ojo se volviese como una especie de berenjena, va creciendo, creciendo, creciendo. Las reti la retinas es como si se tirase de ello, por eso es una miopía que trae eh, complicaciones. Y, y esa es la miopía que no se estabiliza, que tenemos pues, 50 años y cada vez avanza más. Y es una miopía que hay que vigilar muchísimo. Porque hay complicaciones importantes que se derivan de ese crecimiento excesivo del ojo. Por ejemplo, hay eh, alteraciones en la periferia de la retina. Ese crecimiento tira un poco de la retina y puede haber degeneraciones retinianas periféricas que hagan agujeritos. y por ahí se cuele el líquido y hay un desprendimiento de retina. Pero también la miopía, esa miopía que crece progresivamente se asocia a las cataratas. Y eh, hay una asociación importantísima con una enfermedad que es muy prevalente y es muy peligrosa, que es el glaucoma. Porque también a nivel del nervio óptico, eh, eh, ese crecimiento de la, de la, del ojo hace que se vayan perdiendo fibras de conexión del ojo con el cerebro y una vez perdida no se recuperan. Por tanto, eh, yo creo que es un mensaje importantísimo que todos los miopes y sobre todo los miopes que progresan con el tiempo se hagan una revisión oftalmológica en el tiempo. Y de cara a la corrección, ya hablaremos de la cirugía en siguientes preguntas, pero de cara a la corrección es importante que hasta que no haya una estabilización de la miopía no tiene sentido corregirla con cirugía, porque al final corregimos el momento eh, específico, pero si esto sigue progresando en 3, 4 años, pues tendrás que volver a corregir y probablemente la córnea ya no, na, no dé más de sí o la lente intraocular ya no es la que te pusieron en ese momento. Entonces es importante una estabilización. Siempre pedimos que el cambio de un año al otro no, no supere la media dioptría para decir que eh, la miopía está estabilizada y empezar a pensar en, 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 en técnicas quirúrgicas para su corrección. Eh, una pregunta que es la pregunta del millón que nos hacen siempre es si empezar a llevar gafas hace que suban las dioptrías. Eh, no, esto es falso, esto es un, un mito, pero que se dice mucho, es verdad. Mucha gente que decía, es que yo antes de cerca veía bien y me he puesto las gafas y ahora cada vez veo peor? No es cierto, eh, el ojo sigue su evolución y si tiene que aumentar la miopía, la presbicia, lo que sea, va a aumentar igual. Sí que es verdad que al poner las gafas, eh, nuestro ojo tiene un punto de referencia de lo que es ver bien y lo que no es ver bien, ¿vale? Entonces. Por eso nos da la sensación en el momento que nos ponemos la gafa, cuando quitamos, es que antes veíamos mejor. No, veíamos igual de mal, ¿vale? Pero ahora tenemos el punto de referencia de lo que es ver bien y qué es no. Entonces, también poder ver bien sin forzar la vista y sin tener estos síntomas asociados al, al, al ver, al, al, al estar forzando la vista constantemente, pues yo creo que es un beneficio. Sin duda. Sí. Eh, sobre la cirugía, porque vamos ya creo un poquito más justitos de tiempo, sí. empezamos un poquito el tema de la cirugía, que hay Venga. muchas dudas. Sí. Esto yo creo que lo ideal es que contestes tú. Venga. Eh, junto un poquito todas las preguntas, ¿vale? Sí. Eh, eh, Pina nos dice si se aconsejaría la operación de miopía a partir de los 40 años. Eh, Gemma nos dice si el astigmatismo se puede operar. Y Yarar dice que tiene 45 años y cuándo sería un buen momento para operarse de presbicia. Vale. A ver, eh, la, la edad ideal de, de, corregir, de corregir la miopía está. Eh, si tenemos, en, tenemos que tener eh, en cuenta la edad porque a lo largo del tiempo cambia un poco el cristalino. La córnea normalmente está estable, pero el, el, si el largo del ojo va creciendo o el cristalino se va modificando, pues ahí es, no es momento de operar. Pero bueno, eh, 40 años. Eh, hay que ir al oftalmólogo y ver, hablar un poco de expectativas. Por ejemplo, eh, un paciente de 40 años que sea relojero, eh, que necesite una visión eh, cercana muy eh, precisa, eh, pues no es un candidato ideal para operar una cirugía láser de, de miopía, porque esa esa visión cercana se va a ver afectada. Sin embargo, pues si ponemos el ejemplo de un conductor de autobús en que su visión de lejos es lo que prima se, se pudiese operar. Entre los 40 y los 50 años es una edad un poco de, de eso, de pedirle al paciente cuál, cuál es su expectativa. Porque eh, a partir de los 50, cuando ya hay algo de esclerosis del cristalino, es verdad que podemos hacer una cirugía intraocular eh, y se pueden poner lentes eh, trifocales, que son unas lentes que tienen unos anillos y son capaces de eh, enfocar tanto de cerca como a mediana distancia como de lejos, esa es otra de las alternativas hay cirugías de láser eh, que hacemos como una ablación de la córnea, modificamos la córnea y hay una cirugía intraocular, en el caso de la presbicia se corregiría con la cirugía eh, intraocular de lentes trifocales por encima de los 50 años aproximadamente y entre los 40 y los 50 pues hay tratamientos ablativos eh, de la córnea que se hace como uno, la, el mismo principio de la lente de trifocalidad se hace en la córnea y se puede corregir la visión cercana y la lejana entonces es un poco eh, de visita al oftalmólogo así que vengan con nosotros y, y ya o sea, les aconsejamos opciones hay hay muchas opciones sí. pero siempre se tiene va que valorar porque al final cada persona es un mundo y las necesidades y las expectativas son muy distintas sí. no eh, bueno, a nivel de ejercicios de higiene ocular, por ejemplo, eh, nos preguntan si los ejercicios de higiene ocular hay que hacerlos con gafas o lentillas puestas. A ver, los ejercicios de higiene ocular, eh, sí, se pueden hacer con gafas o lentillas, simplemente son estos ejercicios para prevenir un poquito los, las molestias y los síntomas visuales. Evidentemente, pues es esto, cuando estás trabajando con el ordenador, pues simplemente pues mirar de lejos, intentar tener una buena distancia, no hace falta ir poniendo y quitando la, las gafas, ¿no? <laughs> Y, y otras preguntas, que a lo mejor esto ya es pues un poco más, más, más médico, pues, ¿se puede evitar el riesgo de desprendimiento de retina en grandes miopes? A ver, los grandes miopes, como por, por esa anatomía que les explicaba, esa laxitud del ojo, ese adelgazamiento del esclero y de, la, y de la retina, pues sí tienen eh, un riesgo mayor de desprendimiento de retina y el desprendimiento de retina es una patología grave en la oftalmología que necesita normalmente una cirugía que se llama vitrectomía para volver a pegar la retina. Eh, efectivamente, si, un, si la retina es más delgada, si hay algunas degeneraciones eh, retinianas periféricas, traumatismos oculares sobre todo predisponen a que, a que se abran como una especie de agujeritos en la periferia de la retina. Entonces, el, mi consejo es que se eviten... Bueno, deportes de riesgo, eh, como puede ser las artes marciales, como puede ser, bueno, usar protección para el tenis, el pádel, porque cualquier traumatismo ocular va a predisponer al, al desprendimiento de retina. Pero salvo eso, pues vida normal. No es que haya que limitarse por tener una miopía alta, sino evitar sobre todo los traumatismos, que son los que predisponen. Bueno, eh, no sé si nos va a dar tiempo a contestar todas las preguntas, no sé si ha entrado alguna, alguna pregunta en directo que podamos contestar antes de, de seguir con las preguntas que nos han hecho. Vale. Eh, una pregunta es, ¿debería llevar gafas pero nunca me las pongo? ¿Me van a subir las dioptrías? Eh, depende, claro, eh, debería llevar gafas. El hecho de no llevar las gafas tampoco va a hacer que el ojo suba de, de graduación, pero sí que es verdad pues que vamos a ver mal y que estamos constantemente forzando la vista. Esto nos puede provocar pues, muchos síntomas visuales, dolores de cabeza, eh, molestias en los ojos, mm. y aparte que no hace falta ir por el mundo viendo borroso, podiendo ver bien. Entonces, mm, bueno, si es por comodidad, vale, pero tampoco va a hacer que suba, suba la, la graduación el hecho de no llevarlo, sino que aumenta las molestias. Y esto es un poco ya para mí, si ya me he operado de miopía y aún me sube, me, me, sube, me, me puedo volver a operar. Eh, sí y no. <laughs> eh, Visita es, al oftalmólogo. Eso, es verdad, es verdad que después de, de una cirugía de miopía, eh, con, a lo largo del tiempo puede haber una residiva de una pequeña cantidad de miopía y es posible perfectamente hacer un retoque eh, en ese caso. Ahora, si esa progresión es eh, muy marcada, es porque probablemente tengas una, una miopía degenerativa y... Como dije en la respuesta anterior, no tiene sentido corregirte una miopía que cada año te está progresando una dioctría. Entonces, un poco, si es un poquito y llevas de operada 15 años y te ha subido dos dioctrías, pues perfectamente, si tu córnea lo permite, o en su caso, corregirte el cristalino, pues lo podemos hacer. Pero si, si es una progresión muy rápida de muchas dioctrías, pues probablemente no. Eh, otra cosa que quería decir en cuanto a la cirugía y es, es que, como decía Mireya, tenemos una amplísima gama de, de posibilidades para, para la cirugía. Como podemos jugar con la modificación de la estructura corneal o con la modificación del cristalino e incluso ni tocar la córnea ni el cristalino, sino poner una lente por delante del cristalino eh, que permite corregir un gran número de dioptrías en córneas, por ejemplo, que son finas. Eh, nos abre una, un abanico de, de posibilidades para tratar y, y realmente los resultados visuales hoy en día con la precisión que tenemos de la, de la tecnología son muy buenos. En medicina no hay nada que no tenga riesgo, desde luego la cirugía refractiva tiene, un poco, eh, tiene sus riesgos específicos pero los resultados son muy, muy buenos y yo, yo animo a mis pacientes a que, a que se operen porque porque la calidad visual eh, mejora mucho. Hay gente que no puede ir a la playa y a, con sus gafas y, son, y sus lentillas, y, y realmente es una mejoría importante. Y de cara también a pensar, me cambio las gafas eh, todos los años, pensando en la economía, en el coste, incluso es coste efectivo la cirugía refractiva. Uh -huh. Bueno. Eh... Por, por suerte, por desgracia, no podemos contestar todas las preguntas que nos habéis enviado. Eh, yo creo que hasta aquí eh, el directo, de acuerdo sobre los problemas de visión. Eh, muchas gracias a todos por habernos visto y haber participado, y haber hecho tantas preguntas. Yo creo que hemos intentado resolver todas las que hemos podido. Y no sé si quieres dar algún mensaje final. Eh, para... No, lo mismo, Para mí es un placer hablar de este tema que me, que me apasiona, estar a tu lado, Mireya. Gracias. Que, que hacemos un equipo. Eh, bueno, aquí en el, el Click de Barcelona, y eso, les animamos a, a que vengáis, a que eh, por las redes sociales nos sigáis preguntando las dudas, que estaríamos más que eh, eh, encantados encantado de, poderle de, de, de poderles contestar. Uh -huh. Así que muchas gracias y, y hasta, hasta pronto. Gracias.